Hola, bones, què tal? Seguim amb les entrevistes als caps de llista que es presenten a les eleccions municipals de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant que ara el proper dia 28 de maig. Avui és el torn del cap de llista de Ciutadans. Ell és el Tomàs Díaz i està aquí amb nosaltres. Hola, Hola què tal? Muy buenas. Bé, Tomàs, és el segon cop que es presenta com a cap de llista, com a candidat de Ciutadans aquí al nostre municipi. Com afrontes aquest repte? Pues con mucha ilusión, eh, con muchas ganas y mm, lo mejor de todo es con, con ese ímpetu de poder conseguir hacer todo lo, lo bueno que, que deseamos para nuestro pueblo, todo nuestro municipio. ¿no? ¿Qué diferencia ya entre el Tomás Díaz de fa cuatro años y el dar el del 19 y el del 23? Buah, pues mucha, mucha. Mucha, cuatro años, eh, se cambia en la política, muchísimo, eh, muchísima más experiencia, muchísima más eh, ganas de seguir hacia adelante porque ves que muchas cosas tuyas eh, salen adelante, no como tú quieres, pero sí salen adelante. Mm, eh, cambias en, en la forma de hablar, en la forma de actuar, en la, en la forma de intentar. Eh, eh, no convencer, sino eh, que te escuchen mm, y te entiendan. Eh. Es que son los principales sí, cambios. Sí, ¿no? sí, también, por supuesto, también he cambiado y he aprendido a escuchar muchísimo y a entender muchísimas cosas que me costaban antes y que eh, una vez que estás en grupo de gobierno, a, aprendes a, a comprenderlas y entenderlas. Aquí bé, ara li volia comentar que vostè ha estat a l'equip de govern juntament amb el PSC. Quin balanç fa d'estar de, dins amb ells? Muy positivo, muy positivo. Ha sido eh, un gobierno tranquilo, un ciudadano que está para dar una estabilidad... para dar un, un entendimiento a todo aquello que se hace. Podrán salir las cosas mejor, peor, pero mmm, Ciudadanos tiene que estar ahí para, para que se logre mmm, salir hacia adelante con todos aquellos objetivos que se están planteando, eh, bien sean, puedan ser obras, como pueda ser personal, eh, de cualquier índole. Entonces el balance es mmm, muy positivo. Empezamos con muchas ganas, mucha ilusión y mmm, sin ningún tipo de enfrentamiento eh, con, con el partido socialista de catalán y seguimos ahí, seguimos ahí y, y podremos tener nuestras formas diferentes a la hora de, de pensar, pero siempre siempre llegamos a un consenso, siempre, siempre. Creo que se ha els que dins a, a de y los objetivos que eh, se había planteado ya a equipo de gobierno. Los objetivos eran intentar cumplir nuestro programa todo aquello que pudiéramos. Eh, puesto que nosotros eh, eh, no, somos, no estamos solo en, en gobierno. Entonces, mm, hemos conseguido ese objetivo. Eh, un noventa y tantos por ciento de nuestro programa se ha conseguido ejecutar. Temas como, por ejemplo, el RON, que no lo llevaba nadie en su programa en la legislatura, esta que, que terminamos ya, eh, ahí están, pues el RON se ha realizado ¿no? de una manera conjunta, poniéndonos de acuerdo entre todos. O sea, eh, Ciudadanos está a, para eso, para intentar conciliar con, con todo el mundo y, y sin peleas, eh, A ser posible que no es, exista ese mal, ese mal um, argor dentro de nosotros, ¿no? Porque todo lo que hacemos, no nos tenemos que olvidar que todo lo que hacemos es por un bien común de nuestro municipio, no para decir esto lo ha hecho este partido, esto lo ha hecho el otro partido, no, no, no. No, cuando se está trabajando un gobierno. Eh, es, es para sacar en, en el, en la, hacia la mayoría de toda la gente ese beneficio. Entonces, el balance es muy positivo. Muy positivo. ¿Por qué va a apostar por Ciudadanos en ese momento, Tomás bien A ver, eh, es muy sencillo. Eh, Ciudadanos es un partido liberal. Es un partido que no es ni de derecha ni de izquierda. Es un partido que está para dar estabilidad, para, para trabajar, para llegar a consensos. Eh, Hace poco estuvimos en Europa y, y nos dieron una lección muy grande en Europa. En Europa todo lo que se desarrolla por, por consenso es increíble. Que en siete comisiones que hay se trabaje y se estén sacando las cosas que se están sacando a, a la velocidad que se están sacando. Pues un poco Ciudadano va en esa línea, en esa línea de trabajo. Entonces siempre me tendrán ahí eh, y, y por supuesto no tengo ninguna necesidad de andar eh, con otras propuestas que me han venido de otros partidos pero yo no tengo ninguna necesidad me siento muy cómodo en mi partido es un partido que yo cuando he tenido alguna algún mmm, problema entre comillas o algún tipo de dificultad con algún tipo de pues de, de, de desarrollo en cualquier actividad enseguida me han apoyado me han han estado a mi lado o sea Ciudadanos siempre. Ahora, trasladémonos al a equipo actual que acompaña al Tomás Díaz a la SEBA candidatura. ¿Cómo él definiría a qué.? Bueno, pues el equipo que, que nosotros llevamos es un equipo que viene trabajando de, desde hace años. Eh, son gente que llevan con nosotros bastante tiempo y también hay algunas caras nuevas. Eh, eh, entre una cosa y otra, que más experiencia tienen ya dentro de, de lo que puede ser el partido y la gente que entra nueva, pues. Eh, se hace un equipo muy constructivo, porque viene gente con cosas e ideas nuevas y gente que puede trasladar cómo desarrollarlas, porque ya sabe de qué, de qué manera hacerlo. ¿Le ha costado confeccionar esta lista? Yo creo que cada vez que se hace una lista, por la experiencia que yo tengo, eh, son muchas horas de hablar con mucha gente, ofrecer a mucha gente, el estar ahí a tu lado, y bueno, eso pues es un desgaste eh, político, sin, entre comillas, ¿no? eh, que todos tenemos que, que asumir el que diga lo contrario, pues no, porque por mucha gente que pueda haber eh, que quiere estar en la política, eh, tienes que, pues, que coincidir con él en tu proyecto, en tu forma de trabajar. y bueno, pues eh, no todo el mundo está dispuesto a estar en una lista. Si sí, le li sembla, anirem comentant les parts del programa que té el lema con más fuerza. Això ja ens indica que vostès aposten pel bilingüisme, eh? sí. no? Expliqui'ns una mica, sí. eh, que és un dels eixos. Eh, nosotros seguimos apostando por el bilingüismo, porque, porque hay mucha gente que viene de fuera eh, a trabajar aquí eh, y mm, Esa sensación de yo lo he sufrido en mis, en mis propias carnes, como se suele decir, ¿no? Eh, ese, ese contacto de que mm, te lo den todo en catalán eh, cuando tienes unas fiestas, o cuando eh, tienes una ordenanza, o cuando quieres eh, ir a averiguar cualquier eh, cosa eh, relacionado con, con temas administrativos pues que te encuentres solo con el catalán, pues es una dificultad, tienes que andar preguntando, ya no desconfías de si todo aquello que están diciendo es lo que tú crees, entonces no cuesta nada el, 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 el idioma castellano, que ponerlo no cuesta nada, tenemos dos lenguas maravillosas las dos, ¿por qué no poner las dos?, no cuesta nada, sin embargo a la gente, hay gente que sí le cuesta, la gente que no sabe la lengua y que nos viene aquí Puede ser de turismo, puede ser que vengan a trabajar. Entonces, ¿por qué no? Ahí queda. En Sanitat, eh, proponen un medio a las 24 horas. Sí, es una apuesta que yo pienso que todo el mundo está detrás de ello. Yo pienso que hay que intentar conseguirlo como, pues, pues, siendo más, más consciente de, de que las reuniones tienen que ser... ...continuas, continuas, hay que caer de pesado con la Generalitat... ...hay que, hay que irnos a nuestro lado también... ...e intentar que nos apoye, eh, pues, eh, Monroig... ...y, y hay, que, hay que intentar por todos los medios... Que, ...que aquí haya un médico 24 horas, que los cubra... Eh, ...que podemos eh, que, que ese médico tiene que ser convertido con, con mi, mi Playa o Monroch ...vale, pues, ¿por qué no?, pero que haya un médico aquí cercano... ...es, es vital, es vital las 24 horas un médico... Eh, podemos tener en cualquier momento un percance que nos haga falta y, y, la distancia eh, es, es fundamental, es necesaria que la tengamos. També pel que fa a l'atenció al ciutadà, proposen millorar la casa de la vila de l'Hospitalet. Sí, por manera? supuesto, por supuesto. La casa de la Vila se nos ha quedado pequeña. Eh, tendríamos que hacer un, otro otro departamento exterior o otro ala eh, en construcción nueva eh, y reformarla toda porque se, se va cayendo a trozos por fuera no hay nada más que verla. Por dentro pues están los espacios son muy muy comprimidos y deberíamos de tener ahí en la casa de la Vila pues todos aquellos departamentos que podamos juntos para que la gente no tenga que andar de, eh, a cuarenta diferentes y donde eh, eh, también nuestros técnicos al estar juntos y trabajar juntos el trabajo sale con más fluidez eh, es, es muy importante que los técnicos todos estén lo más cerca posible de las diferentes áreas eso la policía ha venido desarrollando de, en, en, to, en toda esta legislatura eh, pues eh, hemos estado desarrollando eh, el que m, todos, los, todos los técnicos de todos los departamentos pasaran por comisaría y, y se unieran más a, a, a todos los técnicos de la, de la comisaría. Eh, que supieran qué es nuestra policía, cómo actúa, cómo interrelaciona, cómo se pueden hacer esos planes, todos los planes entre los cuales que participan m, diferentes m, departamentos. O sea, m, tiene que haber más coordinación. Eh, la Casa de la Vila se nos ha quedado pequeña. Se nos ha quedado anticuada, hay que modernizarla, no por los sistemas informáticos, sino modernizado en, en lo que es espacio, utilidad para a la hora de poder convivir ahí dentro. Eh, que tengamos un espacio, incluso para los empleados, que puedan, que puedan tener su espacio donde puedan estar cómodos para hacer reuniones, para poder tener su sala y poder eh, pues, eh, tomarse un café o poder comer si es necesario. Entonces, hace falta agrandar la Casa de la Vila. Tenemos un espacio que es el cual nos permite que sí la hagamos más amplia. Por supuesto, se recoge en el POUN ya. Servicios Sociales, un alto de los eixos, hablan de conciliación familiar y laboral. ¿De qué manera lo en durar? Bueno, a ver, eh, nos, nos enfrentamos siempre que en la unificación familiar, eh, en la conciliación familiar, eh, hay problemas eh, a la hora... Pongamos un ejemplo, a la hora de la, las personas que están separadas tienen una renta, eh, que claro, no es lo mismo vivir juntos que separados. Entonces, eh, esas rentas, eh, una vez que te separas, a la hora de formalizar ayudas, pues se complica la, la, se complica la cosa. ¿no? Y entonces, pues claro, eh, tanto por parte de papá o de mamá, pues siempre va uno, aunque tengan por separado, eh, tienen unos sueldos que parece que son medios, ya... Con esos sueldos medios, una persona sola cuesta llegar. ¿En ese sentido quieren una En ese subvención. sentido, luego cuesta más el pedir las ayudas también vale. hacia los hijos. ¿vale? Proponen... Entonces, lo que proponemos nosotros es que eh, esa cuantía que, por ejemplo, tienen, como pueden ser en la Generalitat, ¿no? cuantías para una familia media que puede estar en torno a la familia, eh, unificación familiar, puede estar en torno a 34.000 euros, pues eh, a la hora de separarte ya cambia la cosa. Entonces, es tener más en cuenta a todas estas familias que trabajan, que son trabajadoras, pero que no se encuadran ni, ni por la tabla eh, a la hora de dar ayuda hacia abajo, no, 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 no entran, porque el salario es un poquito más alto. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que todas esas, esas personas eh, que tengan esa conciliación se les pueda ayudar, uh -huh. tanto a la hora de los comedores mmm, como a la hora de y cualquier otro otro beneficio que puedan tener, ¿no? las guarderías, etcétera. Uh -huh. Entonces va enfocado hacia esas personas, uh -huh. porque personas que tienen salario bajo ya existen muchísimas ayudas, pero la persona media trabajadora suele tener muy poquitas ayudas. Uh -huh. Entonces ese baremo, lo que queremos nosotros ese baremo es ampli subirlo, subir el ratio de, de cantidad que una persona cobra para que vayan un poquito más desahogadas también esas personas. Vale, seguimos. En referencia a Sports, la segunda propuesta es la construcción de la ciudad esportiva. Sí. ¿Qué voy a Bien, pues a ver, eh, eh, es, un, es una llamada a gritos, nos hace falta, se nos ha quedado corto. Eh, no, no solamente es el fútbol, es, es también el, el, el atletismo, es también otras otra, otra formas de hacer deporte que necesitan de un estadio. Ese estadio actualmente no lo tenemos, se nos ha quedado muy pequeño el Arenal, tenemos la dificultad de que se vence una concesión administrativa, está vencida ya y estamos a base de prórrogas y tal. No es el sitio idóneo para albergar todo este tipo de deportes, no es el sitio. Entonces mmm, hay que tirar hacia adelante. Llevamos dos años para ir intentando llegar a un acuerdo de que ya se pueda ejecutar el proyecto y mmm, no, no acaba de llegar. Entonces, eh, este año este año, está incluido en el presupuesto, pero mm, tenemos que darle mm, un poquito de prioridad a ese tema. Necesitamos que ya se empiece con, con este proyecto, o sea, que se, que, que se empiece la realización del proyecto, se empiece con esa fase. Y, 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 es, y tiene que ser un, una cosa eh, a realizar lo antes posible. No podemos esperar más. Mm. Tenemos a todos nuestros deportistas que con todas las instalaciones que tenemos pues eh, todas estas actividades no podemos desarrollarlas como uno quisiera, o sea, te vas al campo de fútbol y hay un, unos vestuarios que por ser una concesión no se pueden ampliar, es de pena, está de pena, entonces nuestra idea es eh, tanto crear la ciudad deportiva como también dar otra aliciente a los campos que ya tenemos dentro, eh, tenemos un campo en el instituto que nosotros lo que queremos ese campo es darle la vuelta a ese campo, poner un césped en ese campo, poner unos, uno, un, unos vestuarios también. No es una cosa que sea muy, muy complicada dentro de un presupuesto. Entonces nosotros en nuestros próximos cuatro años queremos, queremos esa ciudad deportiva y que Albergue también coja esa parte del instituto también. Tenemos un alto de los reyes, también, es la seguridad ciudadana. Efectivamente, aquí es donde también nosotros creemos que ya es de máxima necesidad el tener nuestra nueva comisaría. Porque es muy importante tener esta comisaría. Eh, pensamos eh, desde Ciudadanos que mm, el sitio donde trabajan eh, las personas que se dedican a la seguridad no es el adecuado, no es el adecuado. Tienen que tener un centro donde tengan unos vestuarios eh, en condiciones, donde se puedan sentir ellos cómodos. Eh, el actual vestuario que tenemos en Ifrensa, mm, pues se ha quedado cortísimo. Eh, cuando hay que meter refuerzos en verano. Es, hay, que, hay, que es, hay que estudiar dónde colocarlos. Eh, de medios estamos bien. Gracias a Dios en esta legislatura hemos logrado tener eh, nuestra policía con, con una dotación interior, sistema informático, por ejemplo, el programa DRAC, que es una maravilla, donde están todas las policías interrelacionadas, donde hemos conseguido esa gestión. Eh, por lo demás también se han hecho nuevas gestiones y se, ha ido, se han ido determinando cosas, se, ha, se, han, se han conseguido muchísimas mejoras dentro de la policía, pero necesitamos que nuestra policía esté en un sitio ubicada donde todo el mundo la reconozca, donde todo el mundo cuando llega, llegue se siente cómodo y el espacio es muy importante a, a la hora de trabajar, tanto para el público como para las personas que están ahí dentro. Uh -huh. También, en Educación, hablan de crear una nueva escuela de adultos que sería independiente a la que actualmente. en qué se refiere? Sí, Actualmente eh, hay puesto un cartel que pone escuela de adulto, pero no es una escuela de adulto. Una escuela de adultos es donde a ti te dan un título oficial y donde, donde tú te examinas en ese mismo centro. No, lo que tenemos ahora mismo es una escuela de mayores, es una escuela de apoyo, está muy bien, ¿no? para los diferentes estudios que una persona pueda estudiar. Eh, pero nosotros lo que queremos es una escuela eh, de adultos. Eh, eh, hay que ponerse de acuerdo con la Generalitat uh -huh. para que eh, te dé ese tipo de acreditación eh, y tú tengas un profesorado uno o dos profesores los que haya, tenga que haber, donde se le dé mucha cabida en los medios informa eh, informativos que para eso los tenemos, donde se anime a toda la gente que quiera pues, obtener el título de la ESO, etcétera pues gente mayor gente que, que por, por el motivo que sea no lo ha podido obtener que lo pueda obtener aquí mismo que no se tenga que ir fuera a examinarse no con sus profesores aquí de apoyos entonces si nosotros lo hacemos bien y desarrollamos bien este, este proyecto uh -huh. yo creo que le va, vamos a obtener un beneficio de tener gente aquí muy contenta de, ver, de, de, de tener esos títulos de, de, de tener esos conocimientos Tomás, no nos queda más a TEMS. Si Val destacar algún punto más del seu programa, que es como ahora la ampliación del puerto esportivo o la mejora del pasaje marítimo, así como la construcción de un albergue a doms sí, Bueno, a ver, eh, por, partes, por partes, porque es, sí. esto es muy amplio. Eh, ampliación de puerto deportivo. Eh, siempre vamos a estar a su lado, vamos a negociar. No puede haber cortapisas para que no se desarrolle un proyecto. Eh, tiene que salir adelante, tiene que modernizarse, tiene que crecer en su aledaño tenemos eh, eh, una calle que la podemos hacer perfectamente peatonal, que es la, la calle César Jiménez, si mal no recuerdo, está enfrente justo del puerto deportivo, eh, esa calle la podemos hacer peatonal cuando, cuando mmm, haya fiestas, cuando mmm, pueda generar eh, un, un incentivo hacia eh, a, a aquellos comerciantes que hay, hoteles, etcétera, entonces sacarle un beneficio, y al mismo tiempo necesitamos que se creen unos baños públicos ahí. Si pues sí, estamos, mucha gente, he escuchado que los van a poner, y Dexa, eh, pero los baños siguen sin poner, pero unos baños fijos, unos baños públicos donde la gente no tenga la necesidad de constantemente tener que buscar un bar para ir a un baño. Uh -huh. O sea, es una afluencia entre mercadillo y hoteles, más el puerto deportivo que está ahí, que y, y otros negocios fuera del, del puerto que no pueden no pueden contener a toda esa cantidad de gente para, para una para que utilicen unos aseos de acuerdo entonces bien marruidón eh, es, nuestra propuesta es fuerte es un albergue enfrente de la casa de, del casal eh, según subimos a marruidón lo tenemos a mano izquierda antigua granja eh, y creemos que ahí se debería de desarrollar nosotros apostamos porque se desarrolle ahí un albergue hacer unos un, un, unos, uno, un parking como Dios manda, faltado, bien, para que la gente cuando llegue a Mar Ruidón y vaya a visitar el pueblo, que es, tiene esa dificultad de que las calles son estrechitas y tal, pues que puedan dejar su coche ahí y visitar el pueblo de una forma tranquila, elegante. Entonces, eh, vale. nosotros apostamos por hacer ese albergue. Vale, ya no tenemos casi tiempo. Bueno. Eh, Tomás, después de... bueno, la gent ja sabrà el seu programa una mica em, eh, i coneix aquestes propostes que ja hem, hem, parlat aquí. Si es donés el cas, el Tomàs pactaria amb alguna de les formacions polítiques? Pues sí, pactaríamos con aquellas formaciones políticas que sean constitucionales, eh, que no estén basadas en el nacionalismo y... Eh, que mmm, se pueda pues, llevar a cabo mmm, tanto programas de, de esas personas con las que tengamos que estar en gobierno como las nuestras. Y a, al final, ¿por qué a la llenuría de apostar por Ciudadanos? La gente debe de votar a Ciudadanos y apostar por Ciudadanos para darle una continuidad a todos estos cuatro años. Y los siguientes cuatro años, ¿por qué? Porque hay proyectos que vienen ligados de estos cuatro años a los siguientes cuatro años. Entonces, esa continuidad da tranquilidad esa continuidad va a hacer que nuestro pueblo como hasta ahora pues eh, nuestra casa nuestra casa para mayores nuestra Nueva Young, muchos muchos servicios que se han ido haciendo todas pues que tenga continuidad con los nuevos que vienen y esa tranquilidad la da ciudadanos entonces con ciudadanos pueden estar tranquilos de que va a haber un gobierno estable eso hoy en día es mucho aquí en Cataluña Molt bé, Tomàs. Gracias. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostres. gràcies. I fins a propera. I gracias. fins aquí l'entrevista d'aquest nou cap de llista de al·caldia les eleccions municipals de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant. Ens veiem en una altra propera edició.